Buenas tardes a todos y todas. Yo estoy aquí por parte de NISCUA, que es la red en solidaridad con el pueblo de Guatemala. Y le paso ahora a mi compañera Lisa Rankin, pero les agradezco mucho la presencia. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Lisa. Yo trabajo por la red de Rompiendo Silencio, una red de solidaridad entre Guatemala y las Maritimas de Canadá. Y tengo gran gusto hoy a presentar dos compañeras luchadoras. Primero, Paulina Ishpata, aquí, que es la presidenta de la Asociación Jurídico Bufete Legal, aquí de Rabinal, y es también una de las 36 mujeres llevando el caso en contra de 6 ex patrulleros civiles que están acusados por crímenes en contra de la humanidad. Y aquí tengo la abogada por la bufete, que se llama Gloria Reyes, que también está llevando el caso. Solo para avisarles que estamos grabando este video, que van a poder encontrarlo después en internet. Y también que la compañera Paulina tal vez va a tener que salir durante la llamada por agarrar su bus a su comunidad, y vamos a dejar que ella sale cuando necesita salir. Entonces voy a pasar a Marta. Hola de nuevo. Entonces lo que quisimos hacer es hacerle unas preguntas a doña Paulina. Es un gran gusto y le agradecemos mucho que pudiéramos entrevistarla hoy. Y quisimos preguntarle cómo se involucró en el caso. Buenas tardes. Pues a mí, pues, me involucró ahí en el caso de las 36 mujeres, porque yo lo vi que el bufete, pues, está llevando ese caso. Entonces, yo pensé que es importante de denunciar todo lo pasado, porque los que hicieron es un delito. Entonces, por lo mismo que yo pensé que es mejor denunciarlo. Así es. Muchas gracias. Y ustedes están trabajando como colectivo, entonces son más de 30 mujeres que están llevando el caso en conjunto. Entonces, quisimos saber por qué fue importante actuar como grupo. Es importante porque, como yo, pues, soy la representante legal en el bufete, entonces me di cuenta que el bufete, pues, está llevando esos casos. Entonces, por eso, nos organizamos como mujeres y estamos allí buscando la justicia, porque solo en una organización de mujeres, entonces, ahí conseguimos apoyo, pero si una persona busca justicia así sola, entonces no tiene fuerza para hacer o no le hacen caso. En cambio, ya así en grupo, pues ya tenemos más valor para buscar la justicia. Y usted mencionó no solo ser testiga y parte de este grupo de mujeres llevando el caso, también su rol en el bufete. Entonces, no sé si quiere hablar un poco de su rol aquí en el bufete jurídico y popular de Rabinal. Pues mi trabajo aquí en el bufete es como mencioné, que soy la representante legal, entonces también estoy bien de que las mujeres, que tengo que motivar a ellas para que vamos en conjunta, y allí pues entre grupos de mujeres pues tenemos confianza de hablar todo lo que nos pasó, porque o sea que no es como otra cosa que un violencia sexual, no todas las personas que quieran decir. Ajá. Entonces es por lo mismo que yo estoy motivando a las mujeres, que tenemos que decir lo que nos pasó, porque en aquellos tiempos pues tuvimos miedo de no hablar, no decir todo lo que
nos hicieron los ejércitos. Pero ya después nos dimos cuenta que es importante de denunciar y decir todo eso. Porque en aquellos tiempos, pues lo que yo he sentido, pues es un vergüenza todo lo que nos hicieron. Pero ahora, pues como que yo siento que para él es un vergüenza ahora porque están en la cárcel y cuando nosotros llegamos en la audiencia, pues algunas que nos quedan bien y otras que están escondiendo sus caras. Así es. Y pues me imagino que no siempre ha sido un camino fácil. ¿Cuáles desafíos ha visto usted en llevar este caso? Pues para mí, pues es un largo trabajo porque hemos comenzado desde 2011. Y hasta ahora, pues, hemos avanzado el proceso. Pero también estoy dando cuenta que como que las juezas no quieren hacer justicia. Entonces, para mí, pues, lo que yo siento, pues, es que son las mismas personas que hicieron el daño. O tal vez que por un dinero los han pagado. Entonces, no atienden lo que nosotros estamos diciendo, tal vez sienten ellos que es mentira, pero lo que estamos diciendo nosotros no es mentira, porque lo vivimos, lo sufrimos en carne propia. Entonces, para nosotras, si ellas no hacen la justicia, para nosotras las mujeres, pues es un tristeza también. Ajá. Y como llevando este caso, ¿cuál ha sido la respuesta de su comunidad? ¿Se ha sentido apoyada o cómo ha sido? Pues para mí, pues en mi comunidad, pues habemos solo tres mujeres. Tres mujeres sufrimos la violencia sexual. Entonces, entre nosotros nos comunicamos esas tres mujeres y hay algunos también que contesté y que se dieron cuenta cuando nosotros tuvimos el medicamento. Pero solo es, pero la más comunidad, pues nunca platicamos sobre eso porque hay algunas que no están de acuerdo. Ajá. Entonces es mejor que nosotros trabajamos esas tres mujeres. Y pues a mí, como siempre bajo en el pueblo, entonces no dan cuenta qué trabajo estoy haciendo. Ajá. Entonces, así es. Muchas gracias. Y también para saber, pues, ¿cuáles son unas de sus esperanzas? Tanto por el caso, obviamente, pero también para su vida en general. Pues, para mí, pues, la esperanza es de que se haga justicia a los hechores que están en la cárcel. Pero también reparar el daño que nos hicieron. Porque no solo nos violaron sexualmente, sino que también quemaron nuestra casa, chapearon nuestros siembres, comieron nuestros animales, mataron nuestra familia. Porque mis familias, miren, que se murieron, son 12 personas. Se murió mi hermano y mi hermana, todos niños. Lo que más me duele a mí porque lo mataron una sobrinita que tiene 9 meses y una de 3 años. Y los demás tenía como 2 años, 3 años, ese niño. Entonces tomó eso, el Estado es el responsable de todo eso. Entonces es para mí, pues es importante dar a conocer todo eso, porque que no vuelva a suceder todo lo que. Bueno, muchísimas gracias por compartir y seguramente su lucha va a llevarnos a la justicia y que nunca vuelva a pasar. Y ahorita le paso el micrófono a Alisa y a doña Gloria para compartir unas palabras. Bueno, buenas tardes, Gloria. Entonces, ¿cómo usted se involucró en este caso? Bueno,
Yo he trabajado en el bufete ya algunos años. Primero empecé como facilitadora en educación en derechos humanos y luego también promotora. Entonces, y en el 2017 yo estuve trabajando casos de familia y de violencia de género, en este caso violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. Y debido, pues, a que una compañera se retiró del caso, pues el bufete, por mi experiencia, pues me habló que yo pudiera llevar el caso de las mujeres. Y pues en este caso, pues considero yo de que también es uno de los mis retos de que no me quede yo solo con unos casos, digamos, porque también se está en el bufete se conoce varios casos de violencia contra la mujer, derecho de familia, que es de pensión alimenticia, filiaciones. Y así varios casos y también como casos de tierras, tanto a nivel individual como colectivo. Pero resulta de que para mí es muy importante llevar el caso de las mujeres, porque es un caso en donde a nivel pues de Rabinal o a nivel de Guatemala, estos tipos de casos, pues regularmente la sociedad o las mujeres, es bien difícil que hablen de este tipo de violencia sexual que ocurre. Y especialmente en este caso que es de violencia sexual durante el conflicto armado, hay múltiples violaciones a derechos humanos y derecho humanitario. Entonces es muy importante y es un reto para mí también apoyar a esas mujeres que ya considero yo que han sido mujeres muy valientes porque no solo han sobrevivido la violencia sexual, sino que también se han armado de valor para denunciarlo a nivel nacional. Y también porque también es el segundo caso de violencia sexual que se lleva en el caso de Guatemala, ya que en el 2016, en un caso de Sepúlveda, fueron condenados unos militares también por violencia sexual a mujeres erchi. Entonces considero yo de que también como abogada, yo creo que una de mis misiones para la cual yo estudié abogacía es la discriminación y la violación a derechos de las mujeres. Entonces considero yo de que si yo me preparé para pensando que las mujeres no deberían ser tratadas con discriminación y también con violencia, entonces yo considero de que es muy importante apoyar este proceso que llevan las mujeres, ya que pues ellas ya han hecho la mayor parte del esfuerzo, en este caso sobrevivir a ese tipo de violencia. Específicamente en conflicto armado es muy difícil, como lo manifestaba la compañera, que es bien difícil hablar de ella, incluso muchas mujeres no hablan en su familia, más que dentro del grupo de las 36 mujeres que son sobrevivientes y que ella misma ya se conocen el contexto que vivieron, la situación que vivieron, y solo ellas se pueden comprender, como lo decía Paulina, porque en el estado de Guatemala es un estado eminentemente machista y también racista. Entonces, el mismo sistema del estado ha tratado, en este caso, como la mayor parte de la población es pobre, entonces regularmente el estado militarizó en su momento a los hombres y todo ha sido un sistema militar implantado desde, yo creo que desde que empezó la colonia, pero también y sigue perdurando en esta época. Entonces, en este caso, pues considero yo de que solo una mujer podría entender los problemas de las mujeres. Entonces, considero yo de que es una oportunidad también que me da el bufete para que yo pueda ayudar a estas personas y también tanto ayudar en el trabajo del bufete, pero también es uno de también de mis ideales de poder apoyar a las mujeres. Entonces, considero yo de que es una lucha bastante constante porque desde que yo me he involucrado en el caso de las mujeres, y ya casi va a cumplir un año, fue en mayo del año pasado que se giraron órdenes de aprehensión, que eso dio un giro al caso de las mujeres, que han iniciado las investigaciones y elementos de investigación donde ha contribuido el bufete y también la Fiscalía de Derechos Humanos. Pero resulta de que es importante. Porque en este caso, al capturar a siete expatrulleros de autodefensa civil, también la sociedad de Rabinal empieza
también regularmente en estos casos de violencia sexual empiezan a atacar la dignidad de la mujer y que ellos tuvieron la culpa o que ellas fueron las que se fueron a ofrecer en los destacamentos, pero realmente como lo han manifestado todas las víctimas, pues todo lo que ocurrió no es culpa de ellas, sino que es un sistema de Estado con sus planes estratégicos militares durante este conflicto armado, donde fueron atacados principalmente los subversivos y luego fue atacado en general a la población civil y especialmente a las mujeres como un arma de guerra. Entonces, considero yo de que esta lucha es bastante grande. Entonces, y considero yo que también puedo aportar con mi profesión de abogada, apoyando a estas mujeres durante este proceso que llevan de justicia, que considero yo que es importante para Guatemala y también a nivel internacional, ya que estas violaciones a derechos humanos que ocurrió durante el conflicto armado tiene trascendencia internacional por las graves violaciones de derechos humanos que ocurrió durante la misma. Muchas gracias, Gloria. Y puedes hablar un poco sobre qué ha pasado en el caso hasta ahora y cuáles son los próximos pasos en el caso. Pues yo considero, como decía yo, que en la captura fue en el mes de mayo del año pasado. Pues tuvo un avance considerable porque para las mujeres, con el simple hecho de ver a los hombres estos presos, pues en algún momento consideran que ya van caminando el proceso de justicia. Pero también han habido muchos obstáculos, como por ejemplo, en julio se tenía preparado la etapa, en agosto se terminaba la preparación de la investigación del Ministerio Público y se tenía señalada audiencia el 24 de agosto del año pasado, 2018. Pero resulta de que por cualquier razón la juez suspende las audiencias y eso hace, digamos, un retraso de justicia para las mujeres, a pesar de que han pasado desde el conflicto armado ya casi 38 años y todavía las suspensiones de audiencias, considero yo que es un retardo a la justicia, a veces suspensiones casi injustificables, porque desde que se suspendió en agosto se programó una nueva audiencia en octubre, misma que fue suspendida por la juez. Luego fue programada en el mes de enero de este año, también por situaciones que no es muy, muy grave, ella también suspendió la audiencia. Y ahorita en el mes de abril, que ya era como la tercera audiencia que se programaba para la etapa intermedia, en donde se discute si estos seis militares que aún sobreviven porque murió uno de ellos, van o no van a juicio. Y en este 22 de abril, pues empezó, digamos, ya la acusación del Ministerio Público, los argumentos de los querellantes, que de las víctimas en este caso, del bufete, y pues ahora en este 10 de mayo, pues está, digamos, que la juez va a escuchar a los defensores qué argumentos tienen para su defensa, y luego programará otra audiencia para dar su resolución. Pues consideramos que y esperamos de verdad de que sea una resolución favorable a favor de las mujeres, ya que como lo decía la compañera, es que son mujeres que han estado luchando ya desde hace más de 10 años, porque en el 2011 se empezó este proceso, pero derivado a las denuncias también de masacres que han habido en las comunidades, también el bufete se dio cuenta de que también, aparte de las violaciones a derechos humanos, tanto a niños, ancianos, hombres, mujeres, también hay una violencia específica en este caso hacia las mujeres. Entonces, se empezó a trabajar en este grupo y las mujeres pues fueron respondiendo, uniéndose al caso, y hasta el momento pues esperamos que la juez dé una buena resolución a favor de las mujeres, y ahí ya tocaría, si ella declara una resolución que las personas van a debate, lo que correspondería es un ofrecimiento de prueba. Pero también sabemos de que la defensa siempre va a utilizar recursos para retardar el proceso y para hacer más cansado el proceso de justicia para las mujeres. Y es lo importante que ellos están organizadas y animándose siempre dentro de este proceso, que regularmente el sistema de justicia lo hace cansado. Gracias, Gloria. Y para usted, ¿qué es el significado de este caso a nivel nacional e internacional? Pues yo considero de que para el Guatemala sería como un
sentar un precedente, porque ya lo sentó el caso de Cepusarco, de que establecieron de que también estos militares son responsables de la violencia sexual en contra de las mujeres. Pero también lo que pretendemos no solo es dar a conocer la denuncia, sino que en realidad es importante darlo a conocer, denunciarlo, porque estos hechos ocurrieron. Y como lo decía la compañera, es muy importante denunciarlo y establecer y lograr la justicia para que en Guatemala ya no vuelva a suceder a las mujeres y a las niñas que regularmente, constantemente han sido, digamos, en Guatemala, siempre ha estado el sistema de violencia. Yo creo que no solo es en Guatemala a nivel mundial, pero Guatemala ha sido un país de que con mucha violencia y especialmente hacia las mujeres y las niñas, especialmente indígenas. Entonces considero yo de que es un caso bastante importante para educar a la población también, porque considero que si se logra una sentencia favorable a favor de las mujeres, considero que en los centros, aparte, yo considero que una de las reparaciones dignas que se puede pedir es educar en derechos humanos a los niños y las niñas para que ya no se dé la violencia, porque en realidad es bastante duro la situación de violaciones a derechos humanos que ocurrió durante el conflicto armado. Y esto también como también una garantía de no repetición, ¿verdad? Porque de ahí se va agarrando conciencia de que los actos de violencia contra las mujeres es grave violaciones a derechos humanos. Y es también este delito es de trascendencia internacional. Entonces yo considero que sienta jurisprudencia a nivel nacional, pero también a nivel internacional de estas graves violaciones que está ocurriendo en otros países actualmente también, muchas guerras, muchos conflictos y violaciones a derechos de las mujeres. Y también tenemos entendido que este caso también está relacionado con luchas y conflicto por la tierra. No sé si usted podría hablar un poquito más a este asunto. Bueno, yo creo que el conflicto armado interno en Guatemala ocurrió por varias razones. Yo creo que, en primer lugar, tenemos el caso de Río Negro, en donde en esos momentos del conflicto armado o antes de que se diera el conflicto armado, había el Estado de Guatemala construyó una represa en el Río Negro o Chicxoy. Entonces, eso repercutió en la población, ya que fueron desplazadas de forma obligatoria. Y como las personas resistían a sus derechos de tierra, como históricamente les pertenece, entonces el Estado utilizó esta represalia violenta en contra de la población, eliminando a la mayoría de la población de Río Negro. Y en este caso, pues de violencia sexual, también tenemos a estas mujeres ahí. Pero, bueno, en el caso de Rabinal, yo podría decirle de que en caso de Río Negro fue por conflicto de tierra, por lo tanto, en esa población fue que eliminaron la mayor parte de la población. Pero en sí, yo considero de que el Estado de Guatemala, en las demás comunidades de Rabinal, actuó por ser un Estado racista en contra de la población indígena, ya que en su mayoría en Rabinal es población indígena y por lo tanto fue que eliminó. En este caso también tenemos el caso de Chichupá, que fueron líderes los que fueron eliminados porque tenían una organización diferente, quizás no acorde a lo del Estado, pero también los pueblos indígenas tienen derecho a organizarse y a trabajar de acuerdo a sus costumbres y a sus creencias, ¿verdad? Como lo establecen varios convenios y tratados internacionales. Y no sé si podría hablar de unos desafíos de llevar este caso. Considero yo de que uno de los grandes desafíos de poder llevar este caso es el valor que tienen las mujeres, porque las amenazas de parte de familiares son constantes. Entonces considero yo de que las mujeres empoderadas se han empoderado durante todo este proceso que llevan el proceso de justicia en lo que ellos, el Ministerio Público investigaban, las mujeres se les ha dado atención psicológica de parte de instituciones, tanto del bufete como otras entidades, se les ha brindado ese apoyo para que también ellas se fortalezcan, porque
Es uno de los desafíos más grandes, son las amenazas, porque las mujeres, ¿cómo es que se enfrentan a esta situación? Porque eso no, a veces no está en las manos de nosotros asegurar la vida y la integridad de las mujeres. Porque así como el Estado de Guatemala es tan inseguro que no brinda un mecanismo de protección a estas mujeres. Entonces considero yo que uno de los desafíos es que las mujeres pierdan el miedo y sientan valor de seguir con su caso. Otro de los grandes desafíos es que también en Guatemala, como ya lo mencionaba la compañera, regularmente se da casos de corrupción o también de manejo de influencia de parte del Estado. Entonces, así como ahorita tenemos un gobierno militar, eso no contribuye al proceso que camine la... Entonces, es uno de los desafíos más grandes para poder ir eliminando para que también nuestro proceso camine. Y yo considero que son los desafíos de que debería caminar y quitarse esos obstáculos que retardan la justicia en Guatemala. Y finalmente, ¿cómo nosotros podemos apoyar este caso? Pues yo considero que en este caso, pues las instituciones que le han brindado apoyo a las mujeres, pues considero en este caso pues de seguir apoyando, ya sea en informar tanto a nivel nacional como a nivel internacional sobre las violaciones de derechos humanos, las amenazas que también hay contra las mujeres, también porque en algún momento cuando a nivel nacional se habló de una ley de amnistía, pues varias instituciones como la de ustedes apoyaron también para que las víctimas se pronunciaran al respecto, porque a veces las víctimas en las comunidades, porque no tienen medios para informarse, no saben qué está pasando en el Congreso, no saben qué está pasando a nivel nacional, y estas instituciones de ustedes juegan un papel muy importante en nuestra comunidad, porque por lo menos para informar, educar y también apoyar en ciertos procesos que se puede para alcanzar la justicia. Muchísimas gracias, Gloria. Bueno, vamos a pasar a un momento para darles la oportunidad a ustedes que están en la audiencia para ver si ustedes tienen algunas preguntas que quieren preguntarles a las compañeras y si quieren especificar a alguien en particular o que sea una pregunta general. Tenemos aquí la compañera que está monitoreando. Entonces, les damos un minuto, ¿verdad? Porque seguramente habrá un momento para teclear. No sé si ven en el chat. Se puede abrir y así escribir sus preguntas. Dice aquí una pregunta de Albertina Sarasúa Padilla. Buenas tardes. ¿Cuántas mujeres forman parte de la demanda? 36 mujeres. Bueno, muchas gracias. ¿Son de la misma comunidad o diferentes comunidades? De varias comunidades, de aquí de Javina. ¿Y todas estas 36 mujeres van a participar en este caso como testigos? Sí. Bueno, yo creo que dentro del proceso hay 36 mujeres, pero nosotros le llamamos a este proceso como primera fase. En esta primera fase que estamos ahorita con seis expatrulleros de autodefensa civil que están presos, están involucrados solo 8 mujeres. Porque en la mayoría de mujeres de las 36 regularmente no reconocieron a los victimarios, pero está como responsable las autoridades del Estado, que son parte de la estructura estatal, los altos mandos que también planificaron y para
todo ese tipo de violencia que ocurrió en Guatemala, y nosotros le llamamos como la segunda parte de esto. Entonces, actualmente se está llevando el juicio contra estos patrulleros que son autores directos, que fueron reconocidos durante las violaciones, pero también hay muchos soldados que también eran parte del Estado, que no fueron reconocidas, pero que también deben responder las autores de alto mando, y eso está como en una segunda etapa después de qué ocurre en esta audiencia. Muchísimas gracias por esta explicación. No sé si nos podrían explicar un poquito sobre los vínculos, yo creo que lo tocaron un poco ya, pero los vínculos entre los crímenes de pasado y los de hoy, tanto en contra de las comunidades y personas indígenas como contra las mujeres y niñas. Yo considero de que el Estado guatemalteco ha sido implantado sistemas militares durante mucho tiempo histórico atrás, y no podríamos decir porque no han cambiado, digamos, el sistema. El mismo sistema de violencia sigue siendo implementado, el ejército de Guatemala sigue cumpliendo las mismas funciones, no ha cambiado desde los acuerdos de paz, se implantó que el ejército debería cambiar su forma de ser, y no ha sido. Entonces, igual a los jóvenes indígenas, regularmente se van al ejército, les enseñan doctrinas, me imagino, de violencia, y yo creo que eso tiene mucha relación con la violencia que viven las mujeres, y también sobre todo el Estado de Guatemala sigue siendo racista, y por lo mismo hay discriminación contra la población indígena, y no se le pone atención a la violencia contra la mujer ni contra las niñas. Luego, también le tuvimos una pregunta porque nos enteramos que la semana pasada hubo una captura en los Estados Unidos. Entonces, quisimos escuchar un poco más de ustedes. ¿Quién es esta persona? ¿Qué pasó ahí? Si pueden explicar un poco. Bueno, cuando se dio la captura el año pasado, en mayo, que se fueron a girar las capturas, fueron girar órdenes de captura a 10 personas expatrulleras de autodefensa civil que las mujeres han reconocido durante el conflicto armado, que lideraban juntamente con los militares. Pero cuando se dio la orden de captura, la juez, en este caso, dio una orden de allanamiento, en donde el Ministerio Público podía llegar a la morada donde residían estos victimarios, pero algunos victimarios viven en diferentes lugares, por ejemplo, están en Rabinal, en Alta Verapaz y en Guatemala. Entonces, cuando se dieron las órdenes de allanamiento, en algún momento se pensó de que algunos de los sindicados estuvieran en tal lado. Resulta que cuando se hizo los allanamientos del Ministerio Público, estos sindicados aparecían en otro lado, entonces no se dio la aprehensión de ellos, de todos esos 10, sino que se dieron la aprehensión de 6 personas en su momento. Uno ya falleció y después, como en agosto, se dio la captura de otro que ya está ahorita preso, y existían 3 prófugos en ese momento. Pero digamos de que como las personas, yo considero de que piensan que estas mujeres no tienen la capacidad de solicitar una orden de captura a nivel internacional, y misma que ya se ha solicitado, y por lo tanto este señor andaba prófugo de ilegal en los Estados Unidos y fue capturado la semana pasada, creo que esta semana. Entonces está, no sé en qué condición está ahora en los Estados, pero lo tienen que trasladar acá a Guatemala porque es aquí donde se conoce su caso en contra de las mujeres. Luego nos llegaron otras preguntas aquí de la audiencia, de Sarah Johnson, que es una excompañante. Dice, buenas tardes y gracias por decirnos su historia. ¿Han habido comunicación o alguna solidaridad entre las mujeres del caso de Rabinal y las del caso Sepúlveda, si están en contacto? Sí, yo creo que es muy importante porque las mujeres de Sepúlveda fueron el primer caso que abren la puerta a muchas mujeres, tanto como para la violencia sexual durante el conflicto armado. Entonces, el bufete jurídico pues ha estado
realizando diversas actividades para que las mujeres de Sepul Sarco y también los de Genocidio Ixchil en Chajul se tuvieran un compartimiento con las mujeres achí para expresar cómo han ellos logrado la justicia, el camino que han emprendido. Y en este caso, pues, también para poder apoyar emocionalmente a las mujeres, qué dificultades, obstáculos han tenido para que nosotros no tropecemos con los mismos obstáculos. Entonces, se ha tenido, en este caso, intercambios para mejorar, porque si a ellos tuvieron unos obstáculos, pues nosotros que ya no tengamos, que tengamos otros, pero ya no los mismos. Entonces sí se ha tenido este intercambio tanto de la abogada anterior como de las mujeres, especialmente para que entre mujeres se fortalezca y también tener claro qué es lo que se pretende. No sé si usted ha tenido algún contacto con las personas que llevaron el caso Sepul Sarco. Sí, tuvimos una oportunidad de un intercambio. Ellas pues hablaron sus historias sobre sus casas. Entonces igual nosotros también, como en ese tiempo todavía no hemos logrado que los hechores están en la cárcel. Entonces, pero ahora pues ya nosotros ya tenemos experiencia, pero lo que nos hace falta es ver la justicia y qué va a responder a la cosa. Muchísimas gracias. Y luego hay otra pregunta que dice que si reparaciones son una parte de la demanda. Y perdón, yo le agrego para doña Paulina también, usted mencionó también las reparaciones dignas, entonces, ¿cómo se verían? Pues lo que pasa que en Guatemala para haber reparaciones tiene que haber una condena, con una resolución condenatoria, o sea que sea en contra de los que están presos y a favor de las mujeres que están buscando justicia y donde entonces ya se comprueba de que ellos lo que han dicho es cierto y hay muchos medios de prueba. Entonces eso hay que demostrarlo antes para hablar de una reparación. Entonces sí se ha empezado a hablar qué tipo de reparaciones, porque como ahorita es una reparación no necesariamente económica, sino que hay varias cosas que se plantean, se está analizando, pero porque en ese proceso vamos en búsqueda de justicia. Si logramos eso, entonces ya se puede hablar de reparación, pero si no podemos demostrar los hechos o no obtenemos resoluciones favorables, no podemos hablar de la misma, porque es así el proceso en Guatemala, que primero hay que demostrar todas las violaciones a derechos humanos y si hay una sentencia condenatoria, entonces se puede hablar de reparación de parte del Estado también. No sé si doña Paulina quiere hablar de cómo se vería un resultado de una sentencia. ¿Qué daría como resultado para usted y para sus compañeras? Pues para mí es igual que hablé hace rato, de que ahorita lo que estamos esperando es la jueza que si nos atienda nuestro demanda, porque todavía no hemos visto. Pero sí, ya está avanzado el proceso, porque los internos ya están en la cárcel. Entonces ahora lo que vamos a esperar es que cuando se va a hacer la audiencia, Raúl, que va a decir la jueza si se va a debatir la denuncia. Muchísimas gracias. Y quizás en eso vamos a pasar el micrófono a la compañera Lisa porque ella nos va a hablar sobre próximos pasos, tanto en el caso como las acciones que ustedes pueden tomar, ¿verdad?, en apoyo a las mujeres. Muchas gracias, compañeras. Entonces, como mencionó Gloria, que va a haber otra audiencia el 10 de mayo, va a ser la oportunidad por la defensa presentar su evidencia en el caso y después la jueza Claudette Domínguez va a tomar una decisión que sí o no se va a un debate oral y público. Y hay varias audiencias antes que si la jueza decide que sí,
También hay varias audiencias entre esas dos fases, pero siempre vamos a mantenerles al tanto por las fechas. También queremos avisar todos que tenemos dos formas de seguir este caso y mostrar su solidaridad. Primero, hemos invitado a Gloria, nuestra compañera, a venir a Canadá, a la costa este de Canadá, para una gira. Esta gira va a ser el fin de este mes, en mayo, y va a acumular en nuestra reunión anual en Tatamagush, Nova Scotia, donde ella va a ser la presentadora principal. También tenemos una acción que ustedes en todos lados del mundo se pueden participar. Estamos mostrando o mandando nuestra solidaridad a las 36 compañeras con mensajes y fotos. Y entonces en el chat vamos a mandar los links y información a cómo uno se puede asumir a esta campaña, mando solidaridad y pidiendo justicia para las 36 mujeres. Y solo un recordatorio, cuando uno sale del chat, eso desaparece. Entonces, si quieren guardarlo, solo copia y pega a otro lado para que no se pierda, o pueden buscarlo en nuestros páginas de web de NISCUA o Rompiendo el Silencio, o en inglés Breaking the Silence. Y si quieren tomar una foto, pueden mandarlo a mi correo btscoordinator@gmail.com, que está ahí, y vamos a imprimirlo y darlo a esas mujeres. Entonces, sería genial si después termina esta llamada y ustedes toman una foto y mandan a los compañeros, porque sí, es importante que mostramos nuestra solidaridad. Uh-huh. Y luego les avisamos o hacemos el llamado de que también compartan este llamada con sus contactos y también les llaman a acción. Este video de la entrevista con Gloria y con Paulina va a estar en línea en un par de días. Les vamos a mandar un correo tanto con un recordatorio de cómo tomar la acción y con el enlace del video. Entonces, con estas dos cosas, les invitamos no solamente a tomar acción, pero también a compartir esta información de esas dos mujeres con sus contactos y pedir que ellos también tomen acción solidaria. Muchísimas gracias por su tiempo y no sé si quieren compartir unas últimas palabras de despedida. Yo agradezco a ustedes que nos visiten aquí en nuestro pueblo de Javinal, porque aquí en este tiempo pues sufrimos mucha la violencia, y entonces ahora pues las personas que nos están visitando están interesadas de nuestro caso, entonces por eso yo agradezco. Bueno, considero que de parte de las mujeres agradecer, ¿verdad?, el apoyo que están brindando desde allá, porque les decía de que los grupos de 36 mujeres entre ellas se apoyan, pero qué bueno tener apoyo también externo, porque esto les levanta el ánimo a ellos y seguir en la lucha de la justicia y no tener miedo a las amenazas constantes que hacen familiares o sus comunidades. Muchísimas gracias y gracias por asistir el día de hoy y pues vamos a verlos pronto y vamos a estar informándoles. Entonces, muchas gracias. Adiós. Adiós.